En las últimas décadas, la agrupación sueca de black metal Wathain se ha consolidado como una de las más populares e influyentes de este subgénero en todo el mundo, gracias a su llamativa e imponente puesta en escena, además de su brutal propuesta musical que refleja la esencia infernal del auténtico black metal. Pero más allá de la propuesta artística y todo lo que ello conlleva, algo que llama la atención es que afirman tomarse muy en serio el satanismo, a diferencia de muchas bandas para las que esto simplemente es parte de un show teatral. Fue fundada en el año 1998, con la intención de presentar una propuesta musical consecuente con su forma de pensar, ya que según relatan ellos mismos, en esa época notaban que pocas bandas se tomaban realmente en serio su ideología. Desde entonces, la banda está conformada por el baterista Håkan Jonsson, el guitarrista Pelle Forsberg y el vocalista Erik Danielsson, quien además es el miembro más notorio de la agrupación, gracias a su imponente puesta en escena y declaraciones respecto a la cosmovisión del grupo. Hasta la fecha cuentan con 7 álbumes de estudio, siguiendo una línea musical orientada al estilo más puro del black metal. En sus primeros años ganaron notoriedad de forma rápida, participando en giras junto a bandas muy importantes del metal en general. Pero más allá de su propuesta musical, algo que ha llamado bastante la atención es la ideología que rodea el concepto artístico. La razón principal de esto es porque afirman tener una posición teísta frente a lo que para ellos significa el satanismo. Esto ha generado opiniones divididas y polémica, llegando inclusive a ser censurados. Por otra parte, hay quienes afirman que simplemente todo se trata de una estrategia para llamar la atención, como ha sucedido con otras bandas de este subgénero. No obstante, vale la pena analizar un poco acerca de su cosmovisión frente al ocultismo, el luciferianismo y el satanismo. Una de las primeras cosas que la agrupación aclara en las entrevistas cuando se les pregunta acerca de su ideología y espiritualidad, es que se toman el satanismo como una religión, con todo lo que ello implica. Afirman que por medio de su música crean una conexión entre algo que está más allá del entendimiento humano, una fuerza maligna que desde hace mucho tiempo el mundo ha estado evitando, pero que a su vez muchos quieren vislumbrar. Más allá de lo musical, consideran que Wathain representa un vínculo muy fuerte entre lo sobrenatural y la humanidad, haciendo partícipes a las personas de una comunicación entre dos mundos, por medio de sus conciertos. Para esta agrupación, su trabajo como artistas se basa en integrar todo esto, ya que afirman haber aprendido mucho de aquellas cosas que escapan a su comprensión. De ahí viene su fuente de inspiración, de algo que está del otro lado y refleja la parte más oscura de la realidad. Consideran que los sucesos polémicos en los que se vio involucrado el black metal son la respuesta natural a esta música, una forma en la que el satanismo se manifiesta físicamente. Sumado a esto, afirman sentirse identificados con la quema de iglesias. Según afirma el vocalista, está abierto al debate inclusive con cristianos, ya que puede encontrar cosas interesantes en ello. Sin embargo, considera que la mayoría de estas personas no tienen una conexión real con su espiritualidad y simplemente siguen el rebaño. A pesar de su imagen impactante y considerarse como un satanista teísta, su intención nunca ha sido imponer nada a la gente, a pesar de tener una posición crítica frente a las religiones, definiendo su cosmovisión como algo muy personal. Los miembros de la agrupación afirman que son pocas las bandas que realmente tienen una convicción acerca de lo que hablan, ya que muchas adoptan nombres de demonios sin saber lo que representan. Consideran a Dissection como un verdadero referente de su ideología, agrupación con la que inclusive los llegaron a comparar, debido a la seriedad con la que tratan el satanismo. Para ellos, Satán no simplemente representa una figura demoníaca a la cual rendir adoración, sino un camino espiritual que va en contra del principio de la creación de Dios, considerando esto como la peligrosa e ilegal doctrina de Satanás, un estilo de vida alejado de lo normal, marcado por conocimientos y actividades prohibidas, que dejan huella en todo aquel que se interese en profundizarlas. Su performance está enmarcado por varios elementos que llaman mucho la atención e impactan a cualquiera que no esté familiarizado con la propuesta musical del grupo. Y es que para esto hacen uso de fuego, gusanos, cabezas de cerdo empaladas,
huesos y sangre de animales, la cual suelen arrojar al público, produciendo un hedor nauseabundo que hace que su espectáculo refleje más de cerca lo que para ellos representa la decadencia y la inmundicia. Sumado a esto, comúnmente en el escenario incluyen un altar, un elemento importante para su ritual, en el cual el vocalista se toma unos minutos para rendir tributo a aquello que lo ha acompañado la mayor parte de su vida, el camino del auténtico satanismo. Así como ha ocurrido con varias bandas de este subgénero, la censura y la polémica han estado presentes en algunas ocasiones. En el año 2015, en un concierto en Brooklyn, la agrupación sueca dio un espectáculo como de costumbre, haciendo uso de una cabeza de cabra, la cual empalaron. Además, lanzaron sangre de cerdo sobre el público, lo que causó malestar entre algunos asistentes, que según se afirma, lloraron y vomitaron. El vocalista relata que terminado el show se fueron para tomar el vuelo a su siguiente destino, donde se dieron cuenta que en las redes sociales y algunos portales web se estaba hablando de lo sucedido. Algunas personas estaban alarmadas por el show, inclusive sobredimensionando lo que realmente había ocurrido. Sobre esto, el músico afirma que en el lugar habían personas que ni siquiera sabían muy bien de qué trataba la agrupación, y simplemente asistieron por curiosidad o sentirse cool. Pero el ritual de la agrupación, así como la música, no es algo apto para todo el mundo, ya que se trata de un show extremo, donde se suelen llevar las cosas al límite. Inclusive, en algunas ocasiones, él se ha quemado con el fuego de la escenografía. Pero afirma que el hecho de que las cosas se salgan de control, en algunos casos, resulta emocionante. En el 2019 tenían un concierto en Singapur, el cual fue cancelado ya que el gobierno de ese país les prohibió que se presentaran, debido a que el espectáculo resultaba ofensivo para las religiones, por lo cual les pedían que si querían tocar en ese lugar quitaran de su repertorio las canciones cuyas letras fueran satánicas y violentas, alegando que esto era una mala influencia para la juventud, pese a que el evento era para mayores de edad y estaba limitado a máximo 200 personas. Pero a raíz de una petición en la página change.org en la que se reunieron cerca de 15.000 firmas, estuvieron en la mira del gobierno. A pesar de esto, los miembros de la agrupación fueron al lugar donde inicialmente se llevaría a cabo el concierto con el fin de compartir con sus fans. Y es que los seguidores forman un papel muy importante para esta agrupación, sobre todo en cuanto a algunos elementos de la escenografía se trata, ya que por obvias razones hay cosas que no pueden transportar con facilidad, como es el caso de la sangre, los gusanos y hasta huesos humanos reales que en algunas ocasiones utilizan. Específicamente, existe un grupo de seguidores que se hacen llamar discípulos de Watain, quienes se encargan de conseguir todos estos elementos. Pese a que se calcula que este grupo de seguidores está conformado por cerca de 1.800 personas alrededor de todo el mundo, no cualquier persona puede unirse, sino solo aquellos que sean aceptados. Sobre esto, realmente no tengo muy claro qué se necesita para formar parte de ello, ya que en algunas fuentes se afirma que se debe pagar una membresía, pero otros aseguran que no basta con esto, sino que además se debe demostrar ser fiel seguidor de la agrupación y de la ideología satánica. Por esta razón, no se aceptan personas de forma constante. Según me comentó un seguidor del canal, los miembros de dicho culto suelen ser radicales, e inclusive llegaron a amenazarle por usar los parches de la misma forma como los miembros de la banda, ya que según le expresaron es de uso exclusivo de los miembros, y los fans deben usarlos de otra forma. Además, otros seguidores de la agrupación le contaron que le sucedió algo similar, y que en Norteamérica, Suecia y Alemania esto puede traer problemas con dicho grupo de fans, ya que cada parche se identifica con un código. Según le dijeron estas personas, a aquel que encuentren portando una prenda con los parches de forma incorrecta o que no tenga dicho código, corre el riesgo de que se la quiten o inclusive lo agredan. Hay algunos que argumentan que hacen esto con el fin de proteger los intereses de la banda y evitar la piratería. Sobre esto, Watain afirma que ninguno de los miembros está relacionado de forma directa con las normas de este club de fans, pero es de conocimiento de ellos que están dispuestos a llevar las cosas bastante lejos. Agradecen el hecho de que estén al servicio de la agrupación y puedan proveer de todos los elementos necesarios para su puesta en escena.
El núcleo de la banda se presenta como una trinidad, conformada por los miembros fundadores. Por tal motivo cuentan con músicos de sesión en las presentaciones en vivo, como es el caso de Hampus Eriksson en la guitarra, Álvaro Lillo en el bajo y Emil Svensson en la batería. Según relatan, el tridente que dio vida al grupo debe mantenerse, porque entre ellos existe una conexión y una hermandad que trasciende más allá de lo terrenal. Sobre su cosmovisión se suele especular bastante, ya que adoptan elementos del satanismo, el luciferianismo, la magia negra, entre otras cosas, lo cual se puede apreciar en su variada simbología y performance. En el 2018 también se les llegó a señalar de ser nacionalsocialistas, principalmente por una foto en la que el guitarrista Seth Tatan aparece haciendo el saludo nazi, motivo por el cual se separó del grupo debido a la persecución mediática. Sobre esto, Eric afirma que no son una banda política y que el NSBM trata temáticas demasiado terrenales, que se alejan de lo que ellos representan. Watain es una banda que definitivamente ha dado mucho de qué hablar, demostrando que se toman las cosas muy en serio en todos los aspectos, siendo sus creencias teístas un elemento demasiado importante. Envío un saludo especial a Oscar Velasco, quien me brindó información importante para hacer este video. Recuerda que si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal, para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.